Hola a todos, yo soy Alfredo Oquendo y les doy la bienvenida a nuestro resumen semanal de noticias. Comenzamos esta semana hablando del oro, que marcó recientemente un máximo histórico sobre los $2,685 por onza, subiendo alrededor de 30% este año. Y aunque eso suena como una buena noticia, algunos analistas consideran que este comportamiento anuncia un futuro gris. El oro es históricamente el activo de refugio ante convulsiones económicas. Lo primero es que las pérdidas bancarias se encuentran en niveles históricos. Las cifras superan los $512 mil millones. Esta insolvencia hace que se reduzca el crédito y, por consiguiente, la economía se estanca. La reducción de las tasas de interés parece haber enviado el mensaje de «estamos en crisis». Para algunos, la bajada de 50 puntos no es más que una medida desesperada en un intento de reactivar la economía. Aunque existen detractores de esta tesis, como Coinbase, que apunta que el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Y esto no solo aplica para los países de Occidente. En China también realizaron un recorte de 50 puntos a sus tasas de interés durante esta semana, con el mismo objetivo de frenar una recesión y reactivar la economía. Tal parece que nadie está a salvo. Otra muestra de esta desaceleración económica es que la liquidez global, que mide cuánto dinero hay disponible en la economía mundial, sigue cayendo. Esto significa que hay menos dinero para créditos y que las personas no están realizando inversiones ante la espera de la posible recesión. El dólar, por su parte, sigue en la lucha contra la desdolarización. Esto mientras los BRICS siguen ganando terreno. Esta semana anunciaron que, entre los países miembros, el volumen de liquidaciones en monedas nacionales ya supera a las realizadas en dólares. Una mala señal para el dólar estadounidense. El escenario geopolítico mundial parece no terminar de calmarse. La guerra de Rusia y Ucrania continúa. La escalada del conflicto Israel e Irán sigue en aumento, sumando a más países de la región como el Líbano. Esto está empujando a los inversionistas a tomar una actitud proteccionista. Si el oro cerrara el año a su precio actual, marcaría su mejor año de rendimiento desde 1979, cuando subió un 126% debido a tensiones mundiales y una inflación en Estados Unidos que rondaba el 13%. Ahora, ¿a qué precio llegará el oro? Según la firma financiera VanEck, el crecimiento por el interés del oro podría impulsarlo sobre los $2,800. Ahora pasemos a Bitcoin. Si el oro es el activo de refugio físico por excelencia, Bitcoin de a poco se ha ido convirtiendo en el activo de refugio digital. Una muestra de ello es que la correlación de BTC con el oro ha llegado a su punto más alto en los últimos 6 meses. Esta semana, Bitcoin ha tocado la marca de los $65,000, subiendo más de un 10% desde el anuncio de la Fed sobre las tasas. Según algunos especialistas, las medidas económicas tomadas, si bien no frenarán la recesión, darán un aterrizaje suave, con una recesión no tan agresiva. Esto podría ser beneficioso para Bitcoin. Por el momento, la moneda creada por Satoshi está atravesando el mejor septiembre de su historia. Recordemos que, en resúmenes pasados, comentamos que este mes suele ser negativo para el BTC, pero hasta el momento, Bitcoin registra un alza del 7% con respecto a inicios de mes. Ahora, los inversionistas ponen la mirada en octubre, que acostumbra a ser un mes bastante positivo para el precio. Por eso lo suelen llamar October. Aunque parece que la historia es otra para los ETF. Y BTC, el ETF de BlackRock, tiene su peor mes desde el lanzamiento en enero pasado. En lo que va de septiembre, solo ha registrado entradas por $6 millones, mientras que en meses anteriores, dichas entradas superaban los cientos de millones. Para entender el contexto, solo el lunes pasado, los ETF de Bitcoin registraron entradas por $300 millones. No obstante, esto parece no detener a BlackRock, que recientemente ha lanzado un nuevo producto financiero aprobado por la SEC, las opciones de ETF de Bitcoin. Ahora bien, con el recorte de las tasas de interés, que suele ser un aliciente para el alza de precios, se espera que, para lo que resta del año, Bitcoin mantenga un alza en el corto plazo. Esto teniendo en cuenta que aún quedan 2 posibles recortes más de la Fed. Esto lo confirman 3 indicadores. El SMA de 7 y 30 días, que mide el nivel de comercio de Bitcoin en los exchanges, y el Binary CDD, que estima el nivel de acumulación de Bitcoin en holders a largo plazo. Hablemos ahora de Solana,
pues ha tenido un aumento de más del 25% en lo que va de mes, cotizándose sobre los $157 mientras grabamos este resumen. Sol ha sido impulsada principalmente por Bitcoin, aunque no solo por ello. Algo que dio impulso a Solana durante esta semana fue el anuncio de FireDancer, un validador de transacciones que tiene la capacidad de operar hasta 50.000 transacciones por segundo. Esto permitiría bajar los gastos en comisiones, impulsando el uso del ecosistema Solana. Por otro lado, está su asociación con Google Cloud para integrar GameShift a su Marketplace. Esta plataforma permite el desarrollo de juegos Web3. Y hablando de juegos, otro de los anuncios fue el lanzamiento de una consola de videojuegos que contendrá un NFT único, una wallet integrada y, según el anuncio, la capacidad de ganar tokens mientras juegas. Y siguiendo con la temática altcoins, en Ethereum ya se estudia la implementación de Pectra, que tiene como objetivo el patrocinio de tarifas. Es decir, se podrá delegar el pago de las tarifas de una transacción a una wallet diferente. Ether, la criptomoneda nativa de esta red, sigue intentando consolidar su precio que, durante esta semana, cerró en positivo frente a Bitcoin. Aunque, por otro lado, los ETF de Ethereum tuvieron la mayor salida de capital desde su lanzamiento. Casi $80 millones salieron el 23 de septiembre de estos fondos cotizados. Por otro lado, Popcat fue la meme coin que más se apreció esta semana, con una subida del 7%, dejando atrás a líderes del rubro como Dodge o Bonk. En Telegram, Katizen lanza su propio token con un airdrop en el que, según el equipo de desarrollo, repartirán más de $340 millones de Kati. Asimismo, Bittensor, una red basada en protocolos de aprendizaje automático, formalizó la implementación de contratos inteligentes de la red basados en Ethereum. Esto ayudó a que el precio de TAO, su token nativo, se disparara un 80% esta última semana. Otra de las altcoins que está dando de qué hablar es Sui. Desde que la firma Grayscale lanzara un producto de inversión basado en Sui, el precio de la criptomoneda ha subido más de un 80%. Por su parte, WLD, el token nativo de WorldCoin, marca su precio más alto en el último mes, sobre los $2, un alza de casi 40% en 3 días, aunque sigue muy por debajo de su ATH conseguido sobre los $11. Caspa, una de las criptomonedas con mejor rentabilidad para la minería, registra un aumento en su precio del 260% en un año, cotizándose sobre los 16 centavos de dólar. Esto le ha permitido llegar al puesto 24 en el top 100 de criptoactivos con mayor capitalización de mercado. Polymarket, la afamada plataforma de apuestas descentralizadas, comunicó esta semana que tiene como objetivo el lanzamiento de su propia criptomoneda. Esto para recompensar a los usuarios que ayuden a validar resultados en la plataforma. Tras la noticia de que Telegram compartirá datos privados de los usuarios a las autoridades, Ton, la criptomoneda nativa del ecosistema de Telegram, se vio afectada. Para algunos expertos, Ton había perdido su mayor atractivo, que era la privacidad. Incluso sugerían que podía correr el riesgo de ventas masivas por presiones regulatorias. Sin embargo, los exchanges dentro de la red registraron picos de actividad, lo cual sugiere un crecimiento en la adopción, a pesar de la situación actual de Telegram. Por último, el equipo de desarrollo de Bonk, la memecoin estrella de Solana, anunció que se encuentra trabajando en el lanzamiento de un ETP de Bonk en las bolsas de Singapur, de modo que podríamos ver productos financieros basados en memecoins por primera vez, lo cual hasta no hace mucho era impensable. Hablemos ahora sobre minería. Esta semana, dos direcciones que mantenían sus bitcoins congelados desde hace casi 16 años movieron sus tenencias. Cada una de estas direcciones movió 50 bitcoins, monto que al cambio se eleva sobre los $3 millones. Un dato curioso es que para la fecha en la que estos BTC fueron minados, cada bloque ofrecía 50 monedas de recompensa. Hablando de un hecho aparte, en Rusia descubrieron una granja de minería de Bitcoin operando bajo tierra. Los 15 dispositivos conectados en una pequeña habitación subterránea fueron decomisados. Si bien el gobierno de Rusia declaró la minería como actividad legal, los mineros están obligados a reportar sus actividades al ente regulador.
Por otro lado, a pesar de la caída en la rentabilidad, sumado a que Bitcoin está viviendo sus niveles de tarifas por transacción más bajos del año, el merge mining o minería combinada le está dando un respiro a los mineros de Bitcoin. Y es que durante esta semana, Fractal Bitcoin, un protocolo que permite minar en simultáneo Bitcoin y Fractal, se posicionó como la cuarta moneda con mayor rentabilidad producida. Esto tomando en cuenta que apenas el 19 de septiembre se habilitó este tipo de minería en Bitcoin a través del pool vía BTC. Y hablando de rentabilidad, Dogecoin, la meme coin más popular del mercado, se coló por un breve tiempo como la criptomoneda más rentable para minar, por encima de Bitcoin. Equipos de minería de Dogecoin, como el Bitmain Antminer L9, estaban generando beneficios de hasta $21 diarios, sin contar coste eléctrico. Cerramos este resumen hablando de Alemania, país que esta semana oficializó el cierre de 47 exchanges de criptomonedas. Las autoridades alegaron que los cierres se deben a que este tipo de plataformas eran utilizadas para fines delictivos y legitimación de capitales. Según el comunicado, se acusa a los exchanges de permitir a sus usuarios operar de forma anónima, facilitando el lavado de dinero al no implementar políticas KYC. Y es que Alemania, al parecer, no quiere relacionarse en absoluto con Bitcoin. O por lo menos eso es lo que ha demostrado. Recordemos que hace 3 meses vendió más de 50.000 bitcoins que fueron decomisados por las autoridades. Y así llegamos al final de este resumen, pero no sin antes invitarte a pulsar el botón de like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos trayendo para ti. También te invito a suscribirte a nuestro boletín Noticias al Día. Recibe a diario la mejor información sobre Bitcoin y criptomonedas directamente en tu correo. El link lo encontrarás abajo en la descripción. Y si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web criptonoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Yo soy Alfredo Oquendo y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.